Bueno, bienvenidos. Qué gusto el poder saludarles en honor al tiempo y ser puntuales, ¿verdad? Y también estar dentro de lo que ustedes nos han solicitado siempre, el poder ser respetuoso con su tiempo. Mi nombre es Marvin Alfaro y vamos a estar en este curso, un curso determinante, un curso imperativo para nuestras vidas, independientemente de cuál sea el área en el cual nosotros pertenezcamos, las habilidades interpersonales se vuelven cruciales y es por eso que nos vuelve en este caso muy determinante el poder generar, ¿verdad? El poder establecer ese marco de generación a través del cual debemos interactuar y debemos establecer. Para los que se acaban de sumar, es un honor, ¿verdad? Siempre estaremos en este caso generando esa idea de precisión sobre las cosas que vamos a tratar. Vamos a hacer algunos refuerzos participativos. Trataremos en todo caso de proveer elementos que nos sirvan, que sean útiles y por supuesto que tengan precisión en la practicidad de nuestra vida. No hay peor cosa que observar o estar en algo que no nos vaya a servir o que no nos vaya a ser en determinado momento útil, ¿verdad? Normalmente nos han pedido siempre que cuando, si es posible para ustedes, ¿verdad? El poder tener sus cámaras encendidas, si es posible, ¿verdad? Y por supuesto, en determinado momento vamos a hacer algunas retroalimentaciones. Modularemos en este caso la hora de la clase y trataremos en este caso de siempre llevar tres rutas, ¿verdad? Tres rutas. Número uno, veremos siempre el conocimiento. Para poder entender algo tenemos que conocerlo, entenderlo, precisarlo, pero también tener la capacidad de analizar algo. Si cualquiera puede hacer un análisis, pero no cualquiera puede tener efectividad, eficacia y eficiencia en el análisis que hace. Solo aquellos que conocen pueden realizar un análisis verdadero. Para eso es importante conocer, para eso es importante entender, para eso es importante el generar esa gama de elementos que necesitamos y reunirlos de manera tal que yo pueda presentar una postura ante ellos. Entonces vamos a tener esas dos primeras partes y la tercera es la aplicación. ¿Cómo la llevamos a la práctica? Porque si solo nos quedamos en conocimiento y en el análisis, pues realmente en determinado momento no nos va a llevar mucho al análisis, ¿verdad? Y mucho a lo que podamos nosotros sacar lucro del provecho de las habilidades interpersonales. Este es un curso especializado. Que le va a permitir no solo preguntarse qué es lo que está pasando, sino qué hacer, cómo hacer y dónde hacerlo. Es decir, las habilidades interpersonales me permiten a mí visualizar el horizonte, pero también saber qué es el rol que yo estoy haciendo. Algunos de los problemas que tenemos en las empresas, a los que somos directores de algunas empresas, nos interesa gente que pueda identificar sus habilidades interpersonales. Y es por eso que veremos algunos contenidos, los cuales se vuelven cruciales para aquellos que quieren trascender. No hay peor cosa que tener algo estático en nuestra vida y no poder visualizar en el horizonte un crecimiento, un desarrollo. Es crucial el poderlo establecer de esa manera, es decir, entenderlo. Creo que si usted está buscando el perfeccionar, el establecer, el buscar, es porque quiere trascender, es decir, quiere desarrollarse como profesional, quiere desarrollarse en la carrera administrativa, quiere desarrollarse como persona, quiere desarrollarse, pero también quiere crecer. La diferencia entre desarrollo y crecimiento, usted lo sabe muy bien. En el crecimiento, pues veremos en este caso números claramente establecidos. Nuestro salario, nuestra proporción generada, nos traerá esa posibilidad de entender. Entonces, me parece interesante el que usted busque un curso como habilidades interpersonales. Y dentro de lo que es inglés corporativo, nos interesa
visualizarlo, entenderlo y buscarlo. ¿Qué pretendemos lograr en este curso? Bueno, que el alumno mejore las habilidades sociales para lograr esas relaciones interpersonales provechosas y constructivas en los diferentes ambientes de la vida laboral, específicamente en las áreas de inteligencia emocional, la cual se vuelve crucial, el empoderamiento, indudablemente, la negociación, en toda la vida hay que negociar, el manejo de conflictos. El problema no es que usted tenga un conflicto, sino cómo lo maneja. Y por supuesto, las relaciones interpersonales, que a veces nos cuestan muchas veces. Déjeme entonces compartir con usted algunos de los contenidos que veremos en este curso. Es decir, al final, la competencia que buscaremos es que usted logre el establecer ese vínculo con ese manejo de emociones, con ese empoderamiento, con una negociación y el manejo de conflictos. Alguien me decía, los conflictos son malos. No, el conflicto no es malo. El manejo que yo le doy al conflicto es el malo. Y por eso tenemos que saber cómo manejarlos. Un conflicto casi siempre nos da a luz elementos que nos puedan permitir establecer vínculos de desarrollo y crecimiento. No se olvide esas dos palabras, desarrollo y crecimiento. No puede obtener mayores réditos en los ingresos suyos si usted no se desarrolla como un profesional, como un técnico, como alguien indeterminante en el proceso de adquirir habilidades, competencias, experticias. Es decir, ¿es importante un título universitario? Sí, pero también es determinante a la hora de generar acciones el que usted pueda tener competencias, habilidades y experticias. Y eso lo vamos a ver en este curso. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, acompáñenme para ver algunos conceptos claves de cómo vamos a desarrollar una posibilidad que dependerá indudablemente de lo que usted persigue. ¿Se persigue usted como parte de ese proceso en el cual se vuelve usted indispensable en su empresa? ¿Se vuelve importante? Pues en este caso tendrá que visualizar conceptos claves como inteligencia emocional. Este día veremos inteligencia emocional. Conceptos claves como empoderamiento, empowerment, los pilares del empowerment. ¿Cómo nos empoderamos? ¿Cómo hacemos que aquello que es común se vuelva en determinado momento ciertamente determinante, ciertamente imperativo para las empresas a las cuales pertenecemos o las instituciones a las cuales nos debemos? Y por supuesto mencionábamos un poco lo que son las negociaciones y el manejo de los conflictos. Siempre van a haber, en este caso, conflictos y siempre habrá que negociar. En un mundo como el nuestro no podemos negar la palabra conflicto. Siempre tendremos conflicto. Si usted me dice, quiero huir del conflicto, siempre tendrá conflicto. Conflicto en la parada de buses, conflicto en... Habrán posiciones diferentes, pero ahí nos servirá la negociación. Nos servirá qué hacer. ¿Cómo podemos lograr un ganar-ganar? Stephen Covey, un hombre que escribió un libro maravilloso que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, nos dice, es posible negociar y es posible trascender. Y al final, tratemos de visualizar aquellas relaciones interpersonales con una comunicación efectiva, con una comunicación de componentes verbales. Le voy a ser bien honesto. Me interesa el poder visualizar en usted posibilidades de lo que usted busca, pero me interesa también que usted quiera trascender. Somos lo que leemos. Somos lo que decimos. Somos lo que hacemos. En una entrevista de trabajo es importante que nuestras habilidades de desarrollo interpersonal se vean manifiestas. En una empresa, cuando nos depositan una responsabilidad, el jefe quiere, el inmediato superior, el supervisor quiere saber con quién cuenta, si tiene la inteligencia emocional, si está empoderado en su trabajo, si puede negociar, si puede manejar un conflicto, si tiene relaciones interpersonales de cómo comunicarse efectivamente, si puede realizar una escucha activa.
Es que a veces confundimos de repente el mantenerse en silencio como una estrategia de poder no tener problemas y se equivoca. No puede ser eficaz. La eficiencia, efectividad y eficacia se vuelven claves en este mundo. Déjeme entonces platicar con usted sobre esa dinámica directa en la cual deberíamos estar. Si usted ve, hay cuatro trascendencias: inteligencia emocional, empowerment, negociación y manejo de conflictos y relaciones interpersonales. En ese mapa vamos a navegar. Vamos a ver qué es la inteligencia emocional este día, vamos a ver qué es, cómo aceptar y las dificultades y potenciar esas cualidades. Es que las dificultades son una oportunidad. ¿Cómo nos vamos a posicionar en el modelo proactivo en vez de el modelo reactivo? ¿Cómo hacemos que el empowerment sea una área ya determinante en nuestra vida? ¿Cómo hacer que aquello que se vuelve común como nuestro trabajo sea un empoderamiento para que podamos, en este caso, escalar? No hay otra forma de escalar. Si usted no se empodera, no hay otra forma de escalar. Es decir, si yo visualizo las técnicas de cómo poder hacer de lo común algo trascendente, pues en este caso tendré un pilar fundamental. No estoy hablando de únicamente tener una actitud positiva o mampa, como no tener en este caso una técnica de yoga. No, no, no. Estoy hablando de una técnica de habilidad. Estoy hablando de un proceso en el cual usted debe de inmiscuirse. Estamos en la era de la información. Estamos en la era de la trascendencia. Es decir, no podemos quedarnos estáticos. Si usted se queda estático, en este caso, el mundo lo va a tener aislado. La estática no es parte del proceso. Es por eso que en este curso veremos algunas situaciones como casos hipotéticos, cómo dar respuesta a los casos, qué respuesta podríamos precisar ante un hecho, qué precisión podríamos tener ante la medición de un hecho, cómo podría yo empoderarme, cómo podría yo negociar, qué respuesta debería de tener ante la posibilidad de enfrentarme a crecer, desarrollar o que me despidan, cómo puedo yo tener las herramientas de poderme comunicar correctamente. Entonces, en ese cuarteto que si usted ve en su pantalla, vamos a trascender. Entonces, mis estimados amigos que nos acompañan y los que se acaban de sumar, es un gusto el poder estar con ustedes. En unos minutitos voy a tomar la asistencia, en unos minutitos vamos a tratar, en este caso, de ver quiénes se nos han sumado y para que podamos en determinado momento tener esa posibilidad de intercambiar. Si usted en un momento siente dudas, pues en este caso tiene toda la posibilidad de poderme interrumpir y poder yo ampliar mucho más allá. Para los que se van sumando, hemos hablado que en nuestras clases estarán basadas sobre tres principios: conocimiento, capacidad de análisis y aplicación. No hay otra. Es sencillo. Si usted no conoce, no tiene poder. Y si no tiene poder, no tiene capacidad de análisis. Y si no tiene capacidad de análisis, no lo va a poder aplicar. No puede, en este caso, generar mayores ingresos si no tiene conocimiento. El conocimiento es poder. Si conoce, trasciende. Si no trasciende, no espere desarrollarse como persona, como profesional. Y no espere en determinado momento generar esa amplia gama de alternativas en la capacidad de análisis. Y por supuesto, no lo va a poder aplicar. Toma de decisiones. ¿Cómo se toma una decisión? ¿Cómo negocio? ¿Cómo manejo mis emociones? ¿Qué cosas debería decir? ¿Qué cosas no debería decir? ¿Cómo debería de pensar en alto? ¿Cuándo debo de pensar en alto? ¿Cuándo debo de estacionarme? Entonces, en el pensamiento, en acción. Entonces, son algunas de las cosas, en este caso, que vamos a estar evaluando. Trataremos en un porcentaje alto que usted al final de este curso se lleve la mejor prerrogativa de poder desarrollar una habilidad que le lleve
a poder establecer una competencia, es decir, que agregue a su cultura, que agregue a su idiosincrasia, que agregue a la forma de vivencia, que agregue a lo profesional, que agregue a la parte tecnificada que usted posee, otra experiencia de ADN. Es que cuando usted lo van a contratar, le van a evaluar el ADN. Y parte de los ADN son inteligencia emocional. No queremos una persona que sea reactiva, queremos una persona proactiva, queremos una persona que entienda que la visualización de las cosas parten desde el hecho de manejar nuestras emociones. Entonces, les pido, por favor, cuando sea posible, si usted puede encender su cámara, si puede, me encantaría el poderle ver como algunos han hecho, y me parece que es determinante. La empresa no lo pide, ¿verdad? En este caso, que usted pueda tener encendidas sus cámaras, si es posible, y poderlo visualizar. Eso me permite a mí trascender sobre el verle a usted, el poder platicar. Eso es parte de una habilidad interpersonal, ¿verdad? El poderlo verse, que tienen muchas cosas, ustedes van en movimiento, pero eso no le va a quitar que usted pueda tener un vínculo directamente con el curso. Le prometo que al final del curso pueda usted, en este caso, precisar tres elementos. Número uno, haber obtenido conocimiento. Número dos, haber tenido la capacidad de desarrollar un análisis más efectivo y eficiente. Y número tres, saber cómo desarrollar y aplicar su habilidad en cada uno de los cuadrantes que hemos mencionado. Déjeme entonces ahora platicar con usted algo que se vuelve crucial en los tiempos modernos. Y indudablemente estamos hablando de la inteligencia emocional. Howard Gardner hablaba sobre la teoría de las múltiples inteligencias. Es que la inteligencia emocional no es algo opcional, es algo imperativo. Es decir, no es una opción que usted maneje sus emociones. Es ahora crucial que usted sepa cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir, cuándo en determinado momento desarrollar una estrategia para poder versar una palabra, una frase, una propuesta, un momento de pensamiento clave. Entonces, la inteligencia emocional le permite a usted trascender sobre eso. Y él decía que la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades que una persona adquiere por nacimiento o aprende durante su vida, en donde destaca la empatía, okay, ponerse en los zapatos del otro, la motivación es importante, tanto la motivación personal como la motivación que podemos trascender en el otro. El autocontrol es crucial. Si no hay autocontrol, déjeme decirle, la puerta de la vida se le cerrará. El entusiasmo es parte de lo que debemos pregonar. Y el manejo de emociones, diría Gardner, es crucial. Déjeme un poco estacionarme sobre el conocimiento que usted debería de sacar. Más que aprenderse un concepto, yo quiero que se lleve lecciones de lo que Gardner por muchos años investigó sobre la inteligencia emocional. Es que no es solamente un concepto, es que el conocimiento que usted adquiere de entender lo que es el manejo de emociones le dará a usted el poder de estar siempre en la palestra, en estar usted siempre en el desarrollo. No hay peor cosa que alguien que no pueda manejar sus emociones. Y es por eso que en este caso la inteligencia emocional, en muchos años que Gardner hizo su investigación, llegó a la conclusión que algunas son, en este caso, de nacimiento o aprendida durante la vida. ¿Cómo se hace ese aprendizaje durante la vida? Hay dos formas de aprender. Hay una forma de razonamiento y otras se logran por lo que se llama experiencia. La experiencia muchas veces puede ser positiva o puede ser negativa. No obstante, esas experiencias, ese cúmulo de acciones que nos rodea, nos permite entender aprendizaje. El aprendizaje es aquel que me da la posibilidad de desarrollar y crecer. Lo decíamos al inicio, si usted no desarrolla una capacidad de aprendizaje, seguirán pasando los eventos uno a uno de lo que usted está viviendo. Debe de aprender de lo que ha pasado, debe de aprender de lo que registró, debe de entender cuál es la solución que puede brindar
una nueva expectativa o una nueva actividad que usted va a empezar. Y por eso él decía que se adquiere y se aprende durante toda su vida. Nunca dejaremos de aprender. Aquel que dice que ya ha logrado el aprendizaje es una persona que no conoce, que se ha quedado en el anonimato. Es decir, el aprendizaje es constante. Lo que usted está haciendo ahora es un aprendizaje constante. Y déjeme decirle que el poder saber qué es lo que está pasando en el otro le convierte en alguien que trasciende, en alguien que puede manejar el recurso, el talento humano, aquel que puede visualizar y adelantarse. Más adelante veremos lo que es proactividad, pero hay que adelantarse. Los que somos gerentes nos adelantamos a lo que puede pasar. No puede usted estar en el mismo lugar. Tiene usted que ponerse en los zapatos del otro. A eso se le llama empatía. Poder entender al otro. Poder visualizar. Poder gerenciar. Poder. Pero me dice usted, yo no soy jefe. Es que no necesita ser jefe. Necesita, en este caso, tener el poder de anticiparse ante los hechos. Eso le va a dar aprendizaje. Anticípese, y para anticiparse necesita ser empático. Entienda la realidad del otro, precise la realidad del otro, visualice por qué le dio esa respuesta. Eso es empatía. La empatía no solamente es decir, ah, sí, lo entiendo. No, no, no. Es generar una estrategia. ¿Por qué me pregunta en ese tono esta persona? Visualice, colóquese en el lugar de él. ¿Qué pasó en su infancia? ¿Qué pasa en su hogar? ¿Qué pasa en el trayecto que va de su trabajo a su hogar? ¿Qué pasa con su familia? La empatía tiene la capacidad de analizar lo que está pasando alrededor nuestro. Y ciertamente, si usted logra ser empático, significa dé el paso de analizar quién está enfrente suyo. Es que es muy fácil reaccionar, pero no es fácil tener control de nuestras emociones. Y el primer paso que Garner habla, que lo que usted y yo debemos hacer, es poder visualizar quién está frente a nosotros. Si usted no visualiza quién está frente a nosotros, entonces déjeme decirle, indudablemente que va a fracasar. Cuando su jefe pierda los estribos y usted pueda visualizar quién está frente a usted y qué clase de estrategia poder ocupar frente a una persona que pierde los estribos, entonces usted estará en el paso adecuado para poder trascender. Y trascender significa crecer. Trascender significa desarrollarse como profesional. La profesionalidad no nos lo da un título. Nos lo da, en este caso, las habilidades que desarrollamos. La empatía, entonces, es la capacidad de ponerme en el lugar del otro, pero poder analizar qué es lo que pasa con el otro. Perdóneme, pero una de las probabilidades más grandes que usted tiene en esta vida es poder demostrarle al otro que ante la subida de su tono, ante el embrollo que le está presentando, ante la injusticia que está deslumbrando, ante el agobio que está haciendo, usted poder tener la herramienta necesaria de poder entenderle. Pero usted me dice, yo no he venido a entenderle. Usted debe ser una persona estratégica. ¿Qué es lo que hace una persona estratégica? Analiza lo que está pasando, visualiza lo que tiene enfrente y hace una proyección. ¿Qué pasa si usted contesta abruptamente? Indudablemente tendrá, en este caso, un panorama muy, muy, muy triste. No será empático, no será estratégico. Indudablemente no podrá visualizar lo que viene más adelante. El silencio es una respuesta, pero es una respuesta para pocos. Pero también la palabra adecuada es aquella que me genera la empatía. No me puede decir usted que es empático cuando no ha hecho un análisis de quién está enfrente. Visualice qué es lo que dice, cómo lo dice. Y no solo aprenda de las cosas que no debería hacer usted cuando es empático. Es que yo visualizo a la persona y voy a entender lo que no quiero ser como persona. Me pongo en los zapatos, ha tenido una juventud difícil, su trabajo es difícil, la forma en que actúa es difícil, sus relaciones con todos, en este caso, parecen un panorama oscuro. Esa es empatía, eso es lo que le convierte diferente,
Eso es lo que verán los gerentes generales en usted. Es cuando contratamos, cuando nosotros nos llaman y nos permiten, en este caso, hacer entrevistas a personas, lo primero que buscamos es saber si son empáticos. Normalmente, cuando hago alguna entrevista, voto algo frente a la persona para ver cuál es la reacción. Y veo si la persona deja todo y posibilita el hecho de recogerlo o cuál es la actitud que tiene. Y manifiesta en este caso la empatía de poder decir, lo voy a recoger. Y usted me diría, sí, lo va a recoger, pero hasta para recoger un elemento usted puede analizar a una persona. Y me pongo en los lugares de las personas que están frente a mí. Este quiere ser gerente de ventas, pero no tiene la personalidad de poderse levantar. Hasta para levantarse de una silla hay que tener estilo. Hasta para poder decir no, hay que tener estilo. Hasta para poder, en este caso, dejar un trabajo, hay que ponerse en el lugar de la empresa y ser empático. Es que usted y yo debemos tener estilo hasta para poder entablar un despido de alguien. Y no solo un despido, sino cuando usted se quiere cambiar de trabajo. Eso es empático. La capacidad de análisis que usted debería de tener de ponerse en los zapatos de la empresa. La empresa necesita que usted sea empático, no por lo que le pagan, sino porque tarde o temprano, y escucho muy bien, tarde o temprano, la oportunidad va a tocar a su puerta. Y si usted es estratégico de colocarse en los zapatos del otro y entenderlo, usted es la persona adecuada. El problema es que cuando yo le consulto a las personas que entrevistamos, ¿por qué haces esto? Es que me lo pidieron. Y significa que es reactivo. No es proactivo. Más adelante lo veremos. ¿Cómo es usted? ¿Es estratégico? ¿Evalúa quién tiene enfrente? ¿O simplemente en este caso hace una lectura? Es que así es él. El empático, dice Gardner, hace la diferencia. Eso es inteligencia emocional. Inteligencia emocional no es solo quedarme callado. Inteligencia emocional es analizar quién está frente a mí y saber qué tipo de respuesta voy a ir desarrollando. Llegará el momento en que usted podrá desempeñar una estrategia que pueda solucionar ese embrollo que tiene enfrente. Porque hay gente que es un nudo, hay gente que es un problema, hay gente que ni ella misma se soporta. Por eso usted debe de ser estratégico y debe de colocarse en los zapatos de esta persona, para entenderlo, para diseñar su estrategia. Sea astuto, sea astuta. Desempeñe una labor de inteligencia emocional. No hable por hablar. Escuche primero. No responda únicamente porque necesita dar una respuesta. Razone su respuesta. Eso hace la diferencia de lo que usted pueda hacer en su futuro o en su inmediato. Y gracias a los que se están sumando, ¿verdad? Me encantaría en este caso el poderle dar la bienvenida a los que están en este momento, ¿verdad? Agradezco a Ana, Ada Azucena, tengo acá a Edwin Alexander, a la señora de Canjura, a Jennifer Soto, a José Francisco, Kenia Barahona, Luis Ramos, Marcela Marroquín, Marta Acevedo, Natalia Alejandra, Noé Maradiaga, Pablo Avendaño, Salvador López, Silvia Carolina Hernández. Y no sé si alguien se me quedó, me dice en su micrófono, si alguien no lo mencioné. Muy bien. A mí no me mencionó. Buenas noches. Mi nombre es Marlene Jiménez. Era en este caso a propósito para que usted pudiera abrir su micrófono, fíjese. Águeda Jiménez es, ¿verdad? Exacto, Águeda Marlene Jiménez. Ok, mucho gusto. Mi nombre es Marvin Alfaro y para usted y para los demás estoy para servirles. Gracias igualmente. Un placer. Trataré de pasar lista al final del curso, ¿verdad? Al final de la hora que tenemos, pero sí me interesa saber quiénes son. Y recapitulo para los que se acaban de sumar. Nuestro curso basa en poder hacer de usted una habilidad diferente que usted posicione, en este caso, en lo que dice, en lo que hace, en lo que analiza, una forma diferente. No hay otra forma. Si no trascendemos,
entonces no vamos a cambiar. Usted quiere mejorar personal, profesional, en todas las áreas, debe de tener, en este caso, una habilidad de comunicarse, de manejar sus emociones. Pero si no las tiene, indudablemente tendrá año tras año, mes tras mes, la misma historia. Y déjeme decirle que las oportunidades tocan siempre a nuestra puerta. Cualquier oportunidad de aumento del salario, de nuevos puestos, nuevos trabajos, pero aquellos que tienen las habilidades interpersonales desarrolladas en su comunicación, en su manejo de emociones, en el empoderamiento, son aquellos que trascienden. Si no, los otros en este caso quedan en el olvido. Y Gardner lo sabía, porque en todos sus años de estudio, él dice, la empatía es una herramienta estratégica en el manejo de emociones. Y sobre todo, en el manejo de emociones para desarrollar una estrategia de poder hablar con el otro, de visualizar en el otro. Indudablemente, no solamente visualizo, sino que trasciendo. Y al momento de trascender, permítame en este caso decirle que no hay forma alguna que yo pueda tener resultados si no es a través de habilidades. ¿Cómo? Si usted no tiene habilidades interpersonales, jamás tendrá esa oportunidad que usted ha buscado. Jamás tendrá la tranquilidad de ese trabajo que usted busca. Debe de tener, en este caso, habilidades interpersonales. Y la primera que debemos anotar en nuestra bitácora es el manejo de emociones. Aquí no funciona aquello de le diré las tres verdades y sabrá quién soy yo. No, aquí no funciona eso. Todo lo contrario. Al hacer eso, las posibilidades suyas, en este caso, se ponen en estado oscuro o gris, si lo utilizamos en este caso en el color de lo que hablaba Carter, ¿verdad? Colores en este caso que denotan mi posibilidad de desarrollo. Entonces, mis queridos colegas, usted lo primero que debe de hacer es ser empático. Visualice quién está frente a usted. Desarrolle una estrategia. Conozca a la persona. ¿Por qué le está diciendo eso? No lo tome personal. Haga un análisis de quién se lo dice, porque lo que le dice esa persona es que tiene relación con su niñez, tiene relación con su hogar, tiene relación con el tipo de trabajo, con el estrés que maneja. Usted me dirá, pero ¿yo qué culpa tengo? No, es que no es que usted tenga culpa, sino que usted debe desarrollar una estrategia. Lo primero que debería de hacer es analizar, conozca, entienda, precisa. Lo segundo es la motivación de uno mismo. Una persona sin motivación es una persona que está muerta. La motivación no está fuera de usted, está dentro de usted. ¿Cómo? Sí, la motivación no está fuera de usted, está dentro de usted. Es por eso que aquellos de repente escuchan mal y dicen, es que me diste una dosis de motivación. Está mal empleado. La motivación está dentro. Probablemente a usted le puedan despertar la motivación. ¿Y qué es la motivación? La motivación es una fuerza que usted debe de utilizar para poder, en este caso, eliminar pensamientos negativos, pensamientos que no van de acuerdo, los pensamientos que le agreden en la posibilidad de estar con una estabilidad emocional son aquellos que le destruyen. ¿Cómo puedo yo lograr una motivación? Eso lo veremos. ¿Cómo puedo yo trascender y poder estar motivado aun cuando me agreden, aun cuando de repente se burlan, aun cuando de repente hay injusticia, aun cuando de repente no tengo el salario que debería de tener? Es que la motivación probablemente ha sido uno de los factores que usted no ha visualizado. Y Gardner dice en su libro de las múltiples inteligencias sobre la inteligencia emocional, habla que la motivación es crucial. ¿Cómo saluda usted? Cada vez que entrevisto a una persona que va para una gerencia, a una área de mando medio operativo, siempre me interesa saber cuál es la motivación con que me contesta un saludo. Buenos días, esa persona no nos interesa. Esa persona no debe estar en nuestra organización. Y lo primero que nos dicen es busque a alguien que realmente esté automotivado. Significa que no necesita que le empujen, sino que ha desarrollado una estrategia para ver aún en el aspecto más negativo una oportunidad.
Es que la motivación debe generarla usted desde adentro. Es una oportunidad. Aun cuando usted se ha quedado, en este caso, un empleo que probablemente para usted no representa lo que usted quiere, es una oportunidad. Es una oportunidad de crecer. ¿Y cómo crezco? Identificando aquellos elementos que me motiven para poder desarrollar mejor mi empleo y desarrollarme también como persona y como profesional. La profesionalidad no se lo da un título universitario. La profesionalidad se le da las habilidades que usted desarrolla. Por eso ahora le piden competencias, porque las competencias están reunidas con las habilidades y las experticias. Están en su ADN. Necesitamos gente motivada, gente que realmente no tenga una depresión. Usted me dice, pero yo padezco de depresión. Es porque no utiliza la motivación que tiene dentro. No ve en la depresión una oportunidad. Busque, está en la era de la información. Hoy no hay excusa para no poder trascender. Es que usted debe de tener un empleo que es mejor que eso, diría su mente. Y probablemente es cierto, pero primero debe dominar su motivación en el lugar donde está. Porque la oportunidad no se le dará mientras no tenga dominio usted de su motivación en el lugar donde está. Probablemente usted quisiera que yo le dijera, motívese para trasladarse a otro. No, mientras no pueda dominar sus emociones en el en la automotivación, no puede trascender en otro lugar. ¿Cómo le van a dar otro empleo? Si ahí donde está la crisis, usted no la puede manejar. Si ahí donde tiene un jefe que no le comprende, no se puede automotivar. Entre más carga le ponen, usted aprende a manejar sus emociones y se automotiva y dice usted, un día esto que estoy haciendo me servirá para poder establecer, y empieza a automotivarse. Y cuando su jefe le ve, hay un rostro diferente. Es que de eso se trata las habilidades. Es que yo no dependo del otro para saber cómo estoy. Dependo de la automotivación que yo me dé. La motivación de uno mismo es lo que le hace trascender. Es que necesito palabras de esperanza. Es que no, la motivación la tiene usted. Debe sacar. Usted tiene habilidades. Usted tiene mire el paso que está haciendo. Está a esta hora conectado. Es porque usted quiere desarrollarse y crecer. Es porque usted quiere entender algunas etapas. Las habilidades son eso. Esa forma que usted va a aprender. ¿Cómo me motivo, Marvin? Es sencillo. ¿Cómo me motivo, mi estimado? Me diría usted. Pues es sencillo. Visualice lo que le está desmotivando. Es que no me gusta como soy. Bueno, entonces ya identificó lo que está minando su motivación. Tiene una oportunidad. Puede cambiarlo. Es que no me gusta el trabajo donde estoy. Interesante, ya visualizó lo que le está desmotivando. Eso no debería desmotivarle ahora que identificó dónde está el meollo, dónde está la prueba, dónde está la necesidad, dónde está el diagnóstico que ha hecho usted. Y debería de manejarlo. Cuando usted ya maneje ello, déjeme decirle, las oportunidades van a llegar porque se va a notar en su rostro. Y le van a decir, ¿qué te pasa? No estás acongojado, acongojada por lo que está. No, es que está motivado usted. Esa es una habilidad. Debe de desarrollar la habilidad. Es el manejo de las emociones. Nunca va a tener la oportunidad si usted en este caso no maneja sus emociones. Hay que manejar sus emociones. Yo no puedo. Claro que puede. Claro que puede. Porque lo siguiente es el autocontrol. Yo siempre le enseño a los gerentes de atención y servicio al cliente. El cliente siempre tiene derecho quizás a decirme algunas cosas injustas, pero yo no puedo. ¿Pero por qué no puedo? Si es injusto, es que usted tiene una habilidad que se llama autocontrol. Es que usted maneja sus emociones. Ellos no la pueden manejar, pero usted sí la puede manejar. Usted es un especialista. El autocontrol le hace en usted una habilidad diferente. Es que el cliente pierde la cabeza, usted no la puede perder porque usted es un profesional, pero no tengo título universitario. Es que el profesional no se hace por el título universitario, se hace por las habilidades que desarrolla y desempeña. Es que las habilidades dicen quién es usted.
Es que el autocontrol que usted pueda tener al momento de un conflicto con un pago, con un cliente difícil, con una persona que en este caso tiene un diálogo explosivo, usted puede mantener su autocontrol y con una mirada serena y con una escucha activa puede acentuar y puede manejar. Eso se le llama autocontrol, inteligencia emocional, el manejo de nuestras emociones. Es que yo no puedo, le voy a decir tres verdades, entonces no tiene autocontrol. Por eso es importante el que podamos tener esa habilidad, la habilidad de autocontrolarnos. Esa le da la llave de poder desarrollarse. Esa le da la llave sobre la vida de otros. Porque usted en este caso no se deteriora. ¿Sabe que cuando usted no tiene autocontrol, el primero que se deteriora es usted en su salud? Su estrés crece más. Todo lo que le rodea en este caso, usted daña a las personas que están alrededor. Cuando llega, explota. Y por eso usted dice que no haya qué hacer. Es porque no tiene autocontrol. Lo primero que debía hacer es que no personalice nada. Más adelante veremos cómo desarrollamos esa habilidad. Pero no personalice nada. Es que lo estoy diciendo a usted, usted me ha tratado mal. No personalice. Esa persona tiene un problema y no es usted. Usted debe manejar el autocontrol. Debe de estar dentro de esa sintonía que Garner habla. Déjeme decirle que usted tiene la habilidad de poder hacer que alguien calle con el autocontrol. Es que para que haya una discusión se necesitan dos. Pero para que haya un estratega con una habilidad interpersonal, solamente es usted. Solamente es usted. Si usted no domina sus emociones, el caos llegará a tocar a su puerta y destrozará su vida. ¿Y de qué me está hablando? Pues de lo que Garner dice. El autocontrol es parte de una habilidad que usted debe tener. Su jefe debe perder los papeles. Su jefe debe perder la postura. Y usted no. Usted debe mantener el autocontrol. Debe de evaluar quién está frente a usted. La empatía. Debe motivarse. Esto no me va a sacar de mi línea, de mi horizonte. Voy a adquirir el autocontrol. ¿Cómo se adquiere el autocontrol? Si permanece en este curso y está, lo veremos más adelante. ¿Y cómo es el autocontrol? Pues es sencillo. Es poder, en este caso, visualizar en el otro lo que usted jamás debería hacer. Nuevamente se lo repito. Es visualizar en el otro lo que usted jamás debería de ser. Un cliente puede ser una persona pesada, hiriente, pero a usted no le va a calar eso cuando usted mantiene una posición de autocontrol y puede ser empático y puede automotivarse y puede en este caso tener autocontrol de sus emociones. Es que el que está ahí no tiene las habilidades que usted tiene. La habilidad de autocontrol nace del conocimiento de quién está frente a mí y del conocimiento mío. Si sé cuál es mi punto débil, debo trabajar sobre ello. Veremos algunas estrategias, daremos algunos casos, pero sobre todo tiene que tomar la primera regla del mundo, tomar la decisión de tener la habilidad. Si no la practica, entonces nunca la va a tener. Y al final, el entusiasmo tiene que ver cómo irradia a los demás. No es que yo no me... Tiene que irradiar a los demás. ¿Sabe qué ejemplarizante es cuando usted ve cuando una persona se sale completamente de todo su sinergia y se ve muy mal en su patrón de conducta? Y cuando una persona puede mantener su talante y puede entusiasmar y dice, no se preocupe. Y cuando, ay, que me descompuse, es que hice esto. No te preocupes, ¿verdad? Yo entiendo, entusiasmo, es que lo debe proyectar. Es que si no le buscan a usted, en ese caso no está generando entusiasmo. No tiene la habilidad. No tiene la habilidad de manejar sus emociones. El entusiasmo es lo que usted proyecta. El entusiasmo es lo que usted maneja. No estoy hablando de ser un bufón. Estoy hablando de aquel que tiene la competencia de manejar sus emociones y trascender al otro. Poderle pasar al otro. Que el otro vea un espejo de lo que debería ser. Y de repente escuchará frases como las siguientes. ¿Cómo pudiste estar tan calmado o tan inerte ante esa situación? Ah, no te preocupes. Eso es parte de lo que he aprendido en la vida.
Ah, eso se llama en este caso trascender al otro, entusiasmar al otro. Yo quiero ser como esa persona. El entusiasmo es lo que usted irradia. No hay mejor cosa que estar con una persona que irradia entusiasmo. Eso enamora, eso crea liderazgo, eso crea carisma, eso hace la diferencia entre un jefe y un líder. El jefe le entusiasma. No, el líder le entusiasma. El jefe le da órdenes. El líder, en este caso, hace con usted. El jefe no tiene paciencia. El líder es empático. El líder se automotiva. El jefe no. El jefe busca, en este caso, culpables. El líder busca soluciones. Y por eso, el manejo de emociones, que es el último pilar de lo que Garner habla en su concepto de muchos años, de su estudio sobre la inteligencia emocional, es que, ¿cómo maneja usted sus emociones? Empecemos con tres elementos primero: su vida personal, su vida profesional y su vida proyectiva. Nuevamente, su vida personal, su vida profesional y su vida proyectiva. Su vida personal, ¿cómo lo transmite a los que están alrededor suyo, en su familia, en su grupo primario, en su grupo secundario? ¿Cómo lo transmite a los que le rodean en su oficina? ¿Y cómo se proyecta de aquí a un año? Es que si usted se proyecta igual, entonces no está haciendo un buen manejo de las emociones. Significa que no tiene la habilidad de inteligencia emocional. Significa que cualquier, en este caso, personaje que se le presente, lo va a sacar del esquema que usted, en este caso, posee y le va a hacer ver muy mal. En cambio, cuando nos enfrentamos a una señorita, a una señora, a un señor, a un joven, que puede tener el equilibrio necesario de poder escuchar, de poder ver, hasta poder precisar los ademanes que el otro en una forma iracunda puede hacer, nos hace, en este caso, entender que las habilidades personales, las habilidades interpersonales, comienzan con el manejo de las emociones. A eso se le llama inteligencia emocional. A eso se le llama inteligencia emocional. Y cuando hablamos de inteligencia emocional, déjeme decirle que debemos de trascender no solo lo que yo percibo, ojo, no solo lo que yo busco, ojo, no solo en lo que yo debería de consultar, ojo, no solo en lo que yo debería de entender. No solo en lo que yo debería de trascender, no solo en lo que yo debería de gestionar. Es que es muy fácil, en este caso, perder la cordura, pero no es fácil cuando yo puedo entender que existe más allá de lo que yo pueda mostrar con cada una de las áreas en las cuales me veo involucrada. Una de las cosas que usted debe entender, que sin habilidades interpersonales, sin el manejo de emociones, no va a poder crecer, no va a poder desarrollarse. El añorado salario que usted busca no lo va a poder tener, porque necesita, en este caso, tener habilidades que puedan, en este caso, influenciar a otros, entusiasmar a otros. ¿Quién le ha dicho que para poder entusiasmar a alguien necesita un vehículo del año? Su forma de respuesta entusiasma a otros. Aún en el silencio hay una respuesta. Aún en la parte decorativa hay una respuesta. Es que déjeme únicamente decirle que las características de la inteligencia emocional es que hay que prestar atención a las emociones que estamos proyectando los demás. Eso dice quién es usted. Y por eso Gardner dice, ojo con las características de la inteligencia emocional. Es que las características me hacen saber cómo estoy proyectando mis emociones. Mis emociones deben estar proyectadas en las personas adecuadas. Mis emociones deben estar proyectadas en aquellas personas que realmente vale la pena. Debo de saber cuándo debo de pelear una batalla con argumentos y cuándo simplemente debería yo de callar. Es una de las características de la inteligencia emocional, saber guardar sus emociones. Y guardar no significa almacenar. Guardar significa ser estratégico para cuándo hablar y cuándo callar. El mostrar mis emociones significa que seré una persona que no solo pueda identificar aquellas cosas que de repente me hacen daño,
sino aquellas que realmente valgan la pena. Analizar ciertamente quién está frente a mí es una de las características que la inteligencia emocional tiene. Esa característica de análisis, esa característica que yo debo de reflejar. Sea empático, sepa quién está frente a usted, identifique. Debe de tener el tercer elemento, tiene que tener un balance de las cosas que dice con las cosas que oye. Sea pronto para escuchar, pero lento para hablar. Es que muchos de los problemas que nos metemos es por lo que decimos. Porque lo que decimos es mucho más rápido de lo que oímos. Y eso le va a robar siempre, en determinado momento, la paz y la tranquilidad. Y no le va a terminar de posicionarse usted en lo que es una habilidad. Es por eso que la conceptualización de la inteligencia emocional, usted debe manejarla. La inteligencia emocional se refiere a esa capacidad que usted debe tener, a esa habilidad psicológica. Pero mire, perdóneme, pero yo no soy un psicólogo. Es que no necesita ser un psicólogo. Únicamente debería usted de establecer cuál es el parámetro de lo que usted debería de buscar. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que implica estar de cerca con usted? Gardner dice, tenga precisión en lo que busca. Y parte de lo que buscamos es cómo respondemos a cosas que de repente nosotros proyectamos. ¿Qué es? ¿Un pequeño hueco en su vida en el pasado? Sepa cómo manejar, sepa cómo dosificar. ¿Qué implica ese sentimiento para usted? Debe de tener la habilidad de poder guardar silencio, de poder hablar, de poder escuchar, de poder ver. Es que hasta para poder precisar con quién dialogo, debo de desarrollar esa habilidad, ese control, ese entendimiento, esas emociones propias y ajenas. Es que cuando alguien se descontrola completamente, debo de saber cómo reaccionar. A eso se le llama tener una habilidad de inteligencia emocional. A eso se le llama tener trascendencia sobre lo que hago. Déjeme, en este caso, hablar para poder concluir sobre nuestro proceso. ¿Cómo detecta las dificultades y cómo potencio esas cualidades que debería de tener yo? Usted debe de detectar y aceptar las dificultades que está enfrentando. Es el primer principio. La inteligencia emocional se basa sobre eso. ¿Qué dificultades usted, en este caso, está enfrentando? Es que si usted no acepta que tiene dificultades, es el primer paso que debería hacer. Cuando usted lo acepta y dice, esta y este, este y este, y este y este elemento, tengo dificultades. Entonces, lo acepto y voy a potenciar mis cualidades. ¿Cómo las voy a potenciar? Es sencillo. Identifique cuál es, en este caso, la posibilidad que tiene entre 5 elementos que en este caso tiene, vea cuál de ellos le es más fácil el poder trabajar. Por ejemplo, ¿qué tan rápido debería de hablar usted? ¿Qué tan rápido debería escuchar? ¿Cómo acepta sus dificultades? ¿Cómo puede, en este caso, encontrar una dificultad en su patrón de conducta? Usted sabe que la llegada es a las 8 a su trabajo y llega a las 8:15. Es sencillo. Ya detectó la dificultad. Nunca más será usted señalado como la persona que llega tarde cuando modifique esa dificultad, porque ha potenciado una cualidad suya. En este caso se llama esfuerzo. Levantarse un poco más temprano. ¡Ay, pero es que eso tiene! Sí, pero eso le va a permitir, en este caso, tener cualidades que alguien más, en este caso, busca en usted. Y, por supuesto, alguien más quiere, en este caso, potenciarles a usted. El segundo es, el mayor problema que usted tiene no es la otra persona, es usted mismo. Entonces, cuando usted identifica sus dificultades y sabe cómo potenciar la más obvia, entonces usted debe saber que la única barrera que le va a detener a usted es usted mismo. No hay nadie más que le pueda detener. Es que el problema no está allá afuera, está acá. Es que el problema de obtener ese empleo no está allá afuera, está acá. Es que usted debe de saber que la única barrera que usted tiene es usted mismo.
porque nadie le va a hacer daño si usted no permite que esas palabras entren, si usted no permita que en este caso su motivación se baje. La inteligencia emocional es una habilidad que usted debe de precisar. Su manejo de emociones dice quién es usted. Trasciende sobre qué es lo que usted debería de hacer. Y lo primero que debería hacer es tener la pericia de las emociones. ¿Qué es la pericia? Maneje sus emociones. ¿Cómo se manejan las emociones? Primero identificándolas. Es que cuando me dicen esto, estallo. Ok, verifique qué es lo que le saca del cuadro, qué es lo que le saca del out completamente, y pueda usted visualizar que esa pericia debe de establecerla. Cuando me diga, cuando me suba el tono de voz, mantendré el equilibrio, escucharé y no hablaré, o simplemente acentuaré sobre lo que me está diciendo. Pericia de las emociones. Maneje sus emociones. No puedo, claro que puede, porque la única barrera que usted está enfrentando es usted mismo. Es que no es el problema su jefe, es que no es la compañera que le atormenta todos los días, es que usted se ha puesto la barrera. Cuando alguien hable sobre usted, sepa cómo está la susceptibilidad que usted tiene. ¿Es susceptible a lo que dice, a los que escucha? Entonces, ¿es parte de ese proceso? Déjeme en este caso decirle que el Zip Up habla de gestar emociones claramente. Noé Maradiaga, mándeme. Sí, licenciado, con respecto a eso de la susceptibilidad, yo no sé si... Bueno, esto es algo introductorio, ¿verdad? Entonces, claro, imagino que eventualmente en las jornadas se irá abordando cómo luchar con esa susceptibilidad, porque al menos en lo personal me ha tocado, bueno, déjeme decirle que me ha tocado maravillosamente toda la ponencia, estoy impresionado, pero esta parte de la susceptibilidad me ha tocado muchísimo porque considero que es una de las partes con las que muchas ocasiones luchamos mucho, porque manejar lo que dicen de nosotros, los ataques directamente, a veces personales, ya sea tanto en el área laboral como en cualquier otra área en la que nosotros nos involucremos, son constantes en muchas ocasiones. Entonces, esa parte de la susceptibilidad, iba a preguntar cómo manejarla, pero imagino que va a llegar un tema en el cual vamos a abordarlo, así que... Pero podemos abordarlo en este momento, Noé. Gracias. Como no, Noé, mire, en la primera, vamos a ver un caso sobre eso, pero lo primero que debería hacer es un consejo maravilloso que John Maxwell dio, y dijo, cuando alguien te señale, observa dos cosas: si es verdad lo que te dice, trabaja en superar eso. Si no es verdad, pasa por alto lo que señala. Es que solo nos va a dañar cuando realmente, en determinado momento, sea verdad lo que dicen. Usted me dice, sí, pero eso es difícil. Es difícil cuando nosotros, en este caso, no tenemos la verdad en nuestra mano. Es que la verdad no necesita defenderse. Déjeme decirle, muy oscuro puede ser lo que está pasando, pero hay una regla en esta vida, que no hay oscuridad que pueda trascender a la injusticia. No hay. No hay. Usted me dice, pero que yo he visto mal. No hay. Entonces, ¿cómo poder superar eso? Número uno, escuche lo que dicen. Hay que escuchar. Yo tenía un colega, en este caso, que era mi competencia en una empresa donde él era parte de mi competencia. Y él decía que en este caso yo no tenía los años de experiencia que él tenía. Y realmente tenía razón. La experiencia, él tenía 10 años más de lo que yo tenía. Entonces tenía razón. Entonces, ¿cómo podía yo en este caso evacuar, eliminar eso? No podía. Entonces trabajé que la experiencia que él tenía, dosificarla a través de mayores habilidades o competencias que yo podía desarrollar, y cuando llegara a la empresa pudiera saber que tenía la formación en mis habilidades personales y profesionales, y poder en este caso desempeñarme como un consultor directamente, que mi empresa habla sobre eso, las personas que trabajan para mí hacen sobre eso. Entonces,
trascender sobre eso. Entonces, primera técnica que yo le recomendaría, ciertamente veremos tres casos, ¿verdad?, sobre inteligencia emocional más adelante. La primera es que usted debe de escuchar lo que dicen. Escuche lo que dicen. Si es verdad, trabaje en ello. Trabaje en ello con mayor motivación. Y no le dé el gusto a esa persona o a las personas que usted, en la debilidad que usted ha tenido, pues, en este caso, mejorarla. Sencillo, hay que ser práctico. Y si no es verdad, déjeme decirle que hay leyes irrefutables en la vida. La verdad se sostiene sola. No tiene por qué defender. Es como cuando alguien se mete a defender a Dios. Dios no necesita defensores. El Salvador no necesita defensores. La verdad se sostiene sola. Entonces, la primera técnica que debe hacer es escuchar. Si es verdad, mejorémoslo. Valoremos en este caso qué debemos hacer. Yo recuerdo que iniciando mi carrera universitaria en la Universidad de Don Bosco, estando ahí, recuerdo que alguien señaló que yo llegaba tarde. Yo era jefe, no era licenciado en aquel momento, y yo era jefe, y antes de irme para España a estudiar, era jefe de un departamento y me señalaron que llegaba tarde. Y escuché, y era verdad, llegaba tarde. ¿Y qué es lo que hice? Pues en este caso llegar temprano. Y siguieron diciendo que llegaba tarde, pero las personas que me miraban temprano eran las que en este caso ponían la verdad. No hubo mayor lucha. Pero cuando señalaban aspectos que eran, en este caso, mentira, yo no defendía. La mejor defensa es la verdad. No se mortifique. La verdad, en este caso, trasciende. Y en ese caso, veremos en este caso algunas técnicas directamente en un caso ya a tomar decisión. Quiero respetar, ya estamos terminando, y solo quiero decir que el gestar emociones no es malo. El manejarlo inadecuadamente sí es malo. El construir en determinado momento emociones es parte de la vida. Y eso nos va a llevar a poder trascender sobre lo que buscamos. Bueno, quiero en este caso únicamente tomarme algún tiempo para tomar la asistencia de ustedes. Si usted me permite únicamente 2 segunditos, déjeme en este caso poder tomar la asistencia de ustedes. Y no sé si mientras tomo la asistencia, en este caso alguien tendrá alguna duda, alguna inquietud, y poder terminar. Son las 9:02. En este caso, déjeme únicamente decir el nombre. Si está la persona, me abre el micrófono para escucharle, tener esa posibilidad de escucharle a usted. Me encantaría escucharle. No sé, tengo por acá algunas personas. Si están, pues me dice presente, ¿verdad? Así como que estuviéramos de regreso en el colegio, ¿verdad? O en escuela. Es agradable. Cáceres Mendoza, ¿se encontrará? Buenas noches, licenciado. Sí, aquí estamos presentes. Es muy interesante. Es un placer saludarle. Gracias por estar conmigo. Gracias por encender la cámara. Le agradezco mucho. Gracias. Señorita Marlene Jiménez, ¿estará por acá? Sí, buenas noches. Acá estoy. Está muy interesante el tema. Ojalá que aprendamos mucho. Como no, vamos a tratar en este caso de poder apoyarles ahí desde lo que podamos. Señorita Marroquín Escobar. Gracias. ¿Está por aquí ahí, estoy presente, Marroquín? Sí, gracias, aquí estoy. Qué gusto el poder saludarle. Gracias, igual. Como no, señorita Ana Silvia. Señorita Ana Silvia. Ok, no está. Carmen Elena Gutiérrez. No tenemos a Carmen. Muy bien. César Alexander. Ok. Edwin Alexander. No, ¿verdad? Ah, ok, Edwin, ok, perdóneme. Edwin. Elmer Osvaldo.
Muy bien. Ernesto Alexander. Hola, muy buenas noches, presente. Gracias, Ernesto, muy gentil. Fátima López. Muy bien, Elizabeth Flores de Canjura. Presente. Muchas gracias. Griselda Vanessa López. Por ahí le escuché, sí. Isela Guadalupe Cañas. Muy bien. Jennifer Gisela Soto, por ahí la vi, ¿verdad? Sí, sí, aquí estoy. Aquí estoy. Buenas noches. Ok, un gusto en este caso saludarle. Gracias, igual. José Francisco Estrada. Buenas noches, presente. Un gusto, José Francisco, un placer, gracias por estar acá. Gracias, igual. José Luis Ramos. Buenas noches, licenciado, presente. Un placer. Julio Alfonso Muñoz. Yulisa Abigail Muñoz. Yulisa, ¿no está? Ok. Y tenemos acá algunos. Carla Lizeth Morales. Carla. Muy bien. Les pido siempre que se puedan identificar con su nombre en la pantalla para que de repente podamos, en este caso, ser más fácil su identificación. Y Marla Perlita Ramos. ¿No está? Ok. Mirna Noemí. ¿No está? Natalie Alejandra. Presente, que soy. Gracias, Natalie. Ya les voy a molestar. Y Nelson Adonai. Noé Neftalí. Presente. Ok, Noé. Gracias, Noé. Noé, ¿verdad? Así es, licenciado. Gracias a usted. Ok, gracias. Pablo Samuel. Buenas noches. Presente. Gracias, Pablo. Gracias por escuchar y encender la cámara ahí. Lo estuve por ahí observando. Gracias, Pablo. Muy amable. Salvador Edmundo López. Presente, buenas noches, licenciado. Un placer, Salvador, y desde temprano estuvo ahí conectado. Silvia Carolina Hernández. Gracias, Silvia. Y Uciel Torres Portillo. Buenas noches, presente. Un gusto saludarle, Uciel. No sé si se me queda alguien que no haya mencionado de las personas que tengo aquí en el listado. Bueno, yo la verdad no escuché mi nombre, Marta Acevedo. Marta Acevedo, y déjeme ver. Buenas noches, creo que yo tampoco escuché mi nombre, Kenia Barahona. Kenia, déjeme entonces anotarlo por acá. Kenia Barahona. Sí. Ah, pero aquí está. Y Marta Acevedo, ¿verdad? Correcto. Perfecto, entonces, agradezco mucho. Nos veremos el día de mañana. No sé si hay alguna duda que le gustaría en este caso de terminar. Tenemos 4 minutitos, no hemos pasado del tiempo. ¿Alguna duda que quisieran o alguna aseveración que ustedes en este caso les gustaría hacer antes de que terminemos nuestra sesión? Pues bueno, si no la hay, en este caso es un honor estar con ustedes. Espero me permitan en este caso poder potencializar con ustedes algunas habilidades que son cruciales
para nuestra vida y poder en este caso generarlas de la mejor manera. Mi nombre es Marvin Alfaro y voy a estar con ustedes en este curso que al final esperemos podamos tener precisión en esas habilidades. Así que les mando un abrazo, ¿verdad? Bendiciones a todos y esperemos en este caso el poder estar. Mándeme. Gracias, buenas noches. Buenas noches y un placer el poder estar con ustedes. Nos vemos mañana, mañana a las 8 de la noche. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Noches.